Estás viendo las superestrellas de la lucha libre a solo un día del super evento Noche de Campeones. Mañana domingo a las 5 y 5 de la tarde en la cancha José Pepín Cestero de Bayamón. Porque conquistar sin riesgo es triunfar sin gloria. Bueno, vamos a echarle un vistazo a la llegada al Consejo Mundial de Lucha de The Precious One Gilbert, por la cual se ha ganado la oportunidad de enfrentar al sensacional Carlitos por el título universal. Llegaba en julio del 2010 al Consejo Mundial de Lucha. Aquí de esta forma intervenía en la lucha de Rey González, que en ese momento era el campeón universal frente a Shelton Benjamin. Y luego se enfrentaba a Primo Colón, nuestra superestrella, también caía derrotado en Caguas. Eventualmente se llevaba la victoria. Ahí observamos con el título que cargaba luego de esto el 22 de octubre. También se llevaba la victoria frente al sensacional Carlitos. Continúa la cosecha de éxitos de Precious One Gilbert. Estaban enfrentándose Carlitos y su hermano Primo en una lucha en parejas. Ahí vemos de la forma en la cual se llevaba una especie de paquetito, pero utilizando la truza de Carlitos Caribbean Cool para poder obtener el conteo de los 3 segundos. Quedaba sorprendido. Eventualmente comenzaba el feudo con el Invader, la leyenda, el Invader número 1, utilizando las cuerdas también. De forma controversial se llevaba la victoria. Más adelante, versus a Chris Masters, se enfrentaba The Precious One Gilbert y nuevamente se alzaba con la victoria, sorprendido en Chris Masters. Ahí veíamos a su asesor en ese momento, Chiqui Star, también manejando los intereses en ese momento dado. Intervenía Chiqui, le daba un puño directo con un guante cargado. Se llevaba la victoria y otra víctima de The Precious One Gilbert caía de esta forma. En otro encuentro celebrado también aquí en Puerto Rico, veíamos cómo Chiqui Star distraía a Carlitos Caribbean Cool, lastimaba la espalda de manera salvaje. Va al conteo 1, 2, 3. Se llevaba también la victoria. Ahí Chiqui Star celebraba junto a The Precious One Gilbert la victoria en ese momento dado. Más adelante se medía Mr. Rating Rey González utilizando esa silla. Nadie se percató, la lanzó fuera del cuadrilátero. Orlando Toledo, de esta forma controversial, estaba levantando al árbitro, echándole ánimo para que hiciera el conteo de 3 segundos. Esto ocurrió en la hora de la verdad. Hacía el conteo y de manera sorprendente, ahí veíamos a un Orlando Toledo sorprendido. Y esta noche, Noche de Campeones, a las 5 y 5 de la tarde, tendrá la oportunidad de medirse ante Carlitos Caribbean Cool. Que yo no confío de ti. ¿Qué yo podré hacer? ¿Qué yo podría hacer para que el Invader me escuche, mano? El Invader es el único que tiene la experiencia y los años para ayudarme en este negocio. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo para que me escuche. Luego de la pausa, lo que está pasando en WWC, con más información de lo que nos lleva esta noche a la Acrópolis de Manatí y mañana domingo al super evento Noche de Campeones en Bayamón. En ruta de Noche de Campeones, WWC se presenta esta noche a las 8:30 en la Acrópolis de Manatí, en lucha de triple amenaza. La amenaza Bryan, The Boston Bad Boy Kenny Dystra y The Precious One Gilbert. En un mano a mano, el sensacional Carlitos se enfrenta al príncipe de las tinieblas, el diabólico. Frente a frente, el rascacielos Johnny Ringo se mira al rabioso Mr. Big. Parte de los fugitivos de la calle Lynx se enfrenta al rey de la lucha libre, Chiqui Star. La otra parte de los fugitivos, el Nietzsche, se mira a Bolo de Red Bulldog. La rabia de Jumping Jeff Jeffrey se enfrenta a Mr. Senguan, Tommy Diablo. El cuerpo se enfrenta al hombre bestia Angel. Los hermanos Jayco y JP se enfrentan a The Patriots. Y mucho, pero mucho más. Se recuerda, la acción 100% garantizada de WWC se presenta esta noche a las 8:30 en el Acrópolis de Manatí. Entra a generar $10, de 12 años $5. Dale like a WWC página oficial en Facebook y síguenos en WWC PR en Twitter. Te invitan.
Llega a Puerto Rico el evento en vivo donde la acción es bien intensa. Es The Raw Road to WrestleMania Tour. Vean a John Cena chocar con Kane en una lucha de último hombre en pie gana. Además, los hijos de Puerto Rico, Primo y Épico, batalla en contra del equipo de Alberto del Río y Ricardo Rodríguez, y el equipo de Santino Arella y Mason Ryan, en una amenaza triple entre equipos por el campeonato en parejas de la WWE. Es The Raw Road to WrestleMania Tour en vivo en San Juan el 24 de marzo. Boletos disponibles ahora. WWC se complace en presentar el super evento Noche de Campeones, porque conquistar sin riesgo es triunfar sin gloria. Mañana domingo a las 5:05 de la tarde en la cancha José Pepín Cester de Bayamón, por el campeonato universal, Carlito Caribbean Cool se enfrenta a The Precious One Gilbert. En otra estelar, Mr. Ratings Rey González se enfrenta a The Boston Bad Boy Kenny Dystra, traído por Orlando Toledo. Por orden del presidente de WWC, Víctor Jovica, Fatal 4-Way Match por el campeonato de Puerto Rico. La amenaza Brian, el rabioso Mr. Big, el rascacielos Johnny Ringo y el latino dorado Joe Bravo. Por el campeonato del Caribe, el sensacional Carlitos se mide a Bolo de Red Bulldog. Reto super especial con importante estipulación, cuando los fugitivos Lynx y el Nietzsche tienen que derrotar a la artillería pesada Thunder y Lightning si es que quieren otra oportunidad por el campeonato mundial en parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre, el cual ostenta The Máximo Brothers. Revancha por el campeonato mundial junior completo. El Cuervo se enfrenta a Mr. San Juan, Tommy Diablo y mucho, pero mucho más. Recuerda, Noche de Campeones, porque conquistar sin riesgo es triunfar sin gloria. Mañana domingo a las 5:05 de la tarde en la cancha José Pepín Cestero de Bayamón. Ringside $15, entrada general $10 y menores de 12 años $5. Dale like a WWC página oficial en Facebook y síguenos en WWCPR en Twitter. Te invitan.